Eu, cando o Bargalemán, pues, era pequeno, tinha 7 anos. Empezou a xente a asustarse, a gritar e tal, oi, vou morder un barco, entón eu fui como os demais, correndo hasta ali. Entón, vían, como os avións viñan, e tiraban as bombas ao barco. No momento que colleron a xente, aí ven o avión outra vez, tirando as bombas, abriron-se do barco, e ao pouco de abrirse do barco, uns metros, caíron as bombas entre a lancha e máis a lancha malo barco. Entón, claro, miña nai, mas miña abuela, había máis señoras ali, entón, a ver aquilo que non se via a lancha co mar que levantaron as bombas, pensaron que xa hundira e desmaiáronse. Por iso a mí me quedou grabado a ese momento, porque era pequeno, senón non iba a recordar eso. O Ole Jaco era un buque noruegués que foi cazado por un corsario alemán no Índico. Nos primeiros tempos da guerra, en Alemania, este buque pues, aprovisionase carga de combustible para operar como buque nodriza nas costas de Galicia, donde afluían a cada pouco os submarinos alemáns. Non? Sabedores os británicos de que este buque estaba operando aquí un avión da Royal Navy, un bombardeiro, pois preséntase aquí na zona orientándose aquí preto da estaca de bares donde está o barqueiro e xurden aquí á ría de Ortigueira por atrás da illa de San Vicente. Entón envíanlle un torpedo que fai branco na popa do petroleiro este, dunhas 12.000 toneladas. Parece ser que o barco viña acusado da pola aviación. E cando chegou aí, parece ser como os avións se defendíase cos antiaéreos e cas ametralladoras. Entón, os avións, pois, claro, non lles era tan fácil collerse encima do barco para tirarlle. Entón, un dos avións soltoulle un torpedo e ese torpedo foi dar a parte de popa das hélices e iso, entón, claro, xo dañou, o barco asentou e xa quedou aí. E despois seguiron bombardeando. Dende o petroleiro, isto era a media tarde, tenta defenderse cun pequeno canón ou ametrallador ou algo así, non? Pero, claro, non poden facer realmente fronte pois a un envío de bombas, non? Non, os avións entraban pola barra. Pola barra aquela. Viñan por ali, ali está aquela pedra, viñan por ali, e viñan bajo, por favor. Xa, ya non está. Sí, pois foi un 42. 41. Un 42. O peso da guerra, 41, 42. Isto era a tardiña do día 24 de decembro de 1941. Queda tocado o petroleiro, empeza a escorar a estribor aquí diante de Cariño. Pola tarde, cando xa o barco estaba moi dañado, claro, veu o contramestre naquele entonces o que había, entón veu a casa buscar a meu pai e o meu abuelo para que foran buscar a xente. Si, sí, si, sí, a xente mirando polo castro, mirando nos altos, pues, hasta que despois veu si os torpedos e tal, e a xente tuveu medo, escapou. A xente de Cariño que se presentou no castro para ver o ataque, non? Porque isto era un auténtico espectáculo. Deciden embarcarse nas lanchas de pesca, nas pequenas embarcacións, para recoller aos náufragos que se tiveron que ceibar ao mar. Parece ser que no ataque pois perderon a vida dous alemáns, non? Pero os restos foron recollidos todos pola xente de Cariño. A brisa traía o petróleo para aquí, entón todo o mundo tiña, incluso se asustaba que plantara lume no petróleo. Os barcos que estaban aquí, de terraceros, ese, saliron para o mar, por si acaso. Si, sí, foron para a estaca de bares, por iso. Por si acaso ardía o mar, claro. E despois, efectivamente, á noite, os barcos foronse, como había unha brisa, levantou sobre ese nordeste,
o abatía o petróleo, bueno, os combustibles, porque o barco parece ser que era un barco que suministraba aos submarinos. Produciuse unha marea negra, a primeira marea negra que se produce en Galicia e posiblemente en España tamén. Dicían, oi, falaron aos maiores que había unha cuarta de petróleo. Naquele entonces as embarcacións, como a que tiña meu pai e meu abuelo, andaban principalmente ás nasas ou ao xeito e tal, e iban ao xeito, pois, e as sardiñas sabían o petróleo. Dixo sin que me acordo. Depois trouxeram o barco, desfixeram-no e trouxeram para onde está o forrinho. Aí era o almazán, aí tirava-se todo, os chatarraros aí. No ano 49 estaba-se extraendo xa a chatarra e máis tarde, ao redor do ano 59, 60, 61, o buzo coruñés Sánchez Tembleque tamén estuvo dinamitando na fondura do mar este pecio para extraer a chatarra. En Cariño estuvimos trabajando unos meses contratando un buzo ya profesional. Cogimos el barco ese, ya yo que sé, yo creo que ya había pasado 3 o 4 por allí. Todo el que llegó allí desguazó hasta que quedó a la altura del nivel de la arena, todo tal. De ahí para arriba lo intentó sacar todo, lo sacó o lo intentó sacar todo. Como no habían podido sacarlo porque no habían tenido medios, pues claro, cuando llegamos nosotros todavía quedaba mucho, pero aquello ni era barco ni era nada, eran unos montones de hierro, de chatarra, de todo. Fíjate, métete en un sitio como en la ría esa, que estás frente a una playa donde hay unas olas. No se pueden pedir milagros allí, aquello se mueve más. En el mar todo se mueve, todo se revuelve y todo allí es para trabajar es una coña, ¿no? Bueno, a la hora de la localización de un yacimiento arqueológico submarino, pues el primer paso es hacer una investigación histórica, bibliográfica y archivística de todos los recursos que nos puedan dar información de ese pecio, con el objeto de acotar en el espacio, en un punto concreto, donde se produce. Preguntar a buceadores, pescadores, habituales de la zona, gente que conoce bien esa zona, dónde puede encontrarse el yacimiento que nosotros andamos buscando, y también, aunque no es excluyente, la realización de una prospección de campo, es decir, la búsqueda tanto por medios geofísicos, con sonares de barrido lateral, perfiladores de sedimentos o magnetómetros, incluso con el empleo de buceadores. Y teníamos, y compramos un barco, le pusimos una grúa, una maquinilla para la grúa, le hicimos una cámara de recompresión para que el buzo pudiera entrar allí cuando salía del agua, porque si trabaja, y como estas cosas estaban a una cierta profundidad, trabajando a esa presión, había que tomar unas precauciones muy importantes después al salir, que ya había unas tablas, ¿no sabes? Cogías las tablas y decías, había estado pasando 3 horas y no sé qué, pues si buscabas 3 horas y no sé qué, y allí te decían, tantos metros, tanto tiempo. Galicia, esa misma peligrosidad de las aguas causadas por motivos climatológicos principalmente, pero sin embargo también existe una ventaja, y es que Galicia tiene una costa muy recortada, excesivamente recortada, quizás con muchos abrigos, muchas rías que son prácticamente como lagos, lo cual todavía favorece más la conservación de estos yacimientos arqueológicos subacuáticos. Es decir, es un lugar privilegiado para la actividad arqueológica submarina, no solo por su riqueza, sino también por sus condiciones.